25 numeral tercero de la Constitución y en lo que respecta a su naturaleza jurídica, en lo que respecta a lo que la, esta ley de caducidad es, es una renuncia procesal a su pretensión procesal. En los casos que ampara esta ley, vinculados a todo ese personal de aquel, para ser rápido y claro, de aquel gobierno de facto, el actor podrá desistir. En tales casos, no se requerirá la conformidad de la contraparte. Es una decisión unilateral. Es una decisión unilateral. En tales casos no se requerirá la conformidad de la contraparte, debiendo el tribunal limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio. ¿Qué es lo que se hizo? Dice en esta ley, artículo primero, segundo y tercero, que el Poder Ejecutivo le encomienda al Poder Judicial que le avise cuando personas vinculadas, integradas a aquel gobierno de facto, son acusadas o denunciadas por un delito para ver si ese delito no es de los delitos que están en la renuncia procesal, nada más que eso, no se está metiendo con el poder judicial. Porque si cometieron un delito que no tiene nada que ver con el proceso, de facto, yo que sé, tal tal personaje, por más militar general lo que sea, violó a una mujer, a una civil robó en ese mismo periodo, va a ser sometido a la justicia penal. Acá se está hablando de los delitos que están vinculados con acciones políticas de gobierno, porque hubo una guerra civil prácticamente enquistada en cúpulas armadas, terroristas, contra el Estado, que fueron directo contra las instituciones, y después se iban desparramando efectos colaterales. Eso fue abatido a través de una ley de seguridad del Estado cuando el sistema político ya tardíamente, como siempre, lo decidió hacer, porque estaba hasta las patas, no voy a decir la palabra. Porque habían matado a Costa y Lara, ya habían atentado, ya habían mensajes de amenazas a más asesinatos de políticos, diputados, senadores, ya estaban amenazados de que los iban a matar. Pero eso no se habla. A los chiquilenes les están diciendo que los tupamaros fueron unos héroes que salvaron a la población de una dictadura del año 68. Y eso este gobierno lo dejó que siga legislado. Bueno, eso, de eso estamos hablando en este programa. Todo esto es lo que se tiene que poner en una demanda contra el Estado. Se tiene que poner que tenemos, una fiscalía de les humanidad que es ilegal porque no responde al artículo 15, el artículo 15 del Código Penal. Tenemos una ley de caducidad que es inderogable, no se puede derogar, no es pasible de ningún recurso ni de derogación porque es una ley que plantea la renuncia a la pretensión procesal y es un modo extraordinario de concluir un juicio. Tiene los efectos perennes como el de una cosa juzgada. Por eso dice modo extraordinario de concluir un juicio. Pero como acá no hay juicio, acá hay fiscalicio, hacemos cualquier cosa. Y hablan cualquier cosa. Tenemos un fiscal como Percivale que te dice que esos delitos se persiguen porque son imprescriptibles. No, Percivale, la prescriptibilidad del delito es hacia el futuro, no hacia el pasado. Hacia el pasado, en derecho penal, se habla de retroactividad o irretroactividad de la ley penal. Y emplean la terminología adecuada. ¿Qué, qué imprescriptibilidad. La imprescriptibilidad es hacia el futuro y el Estatuto de Roma claramente dice que las, las nuevas tipificaciones penales de los delitos de lesa humanidad, de genocidio, de terrorismo de Estado, terrorismo de guerra, terrorismo contra el Estado son vigentes. Entran en vigencia a partir de la vigencia del Estatuto de Roma en el año 1998 y en cada país que suscribe a partir de la promulgación de la ley. Que debe instrumentar, debe legislar, es esa suscripción, digamos, al tratado. Y debe pasarlo a, a ley nacional a todo ese elenco de delitos que están tipificados como delitos de lesa humanidad. Uruguay promulga su ley en el 2006. En el 2002 suscribimos, nos integramos al Estatuto de Roma, a la Corte Internacional Penal. Pero recién en el 2006 sale promulgada la ley. Por ende. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y son perseguibles a partir del año 2006, en adelante, no para atrás. Ilegal. Eso hay que plantear en un escrito judicial demandando al Estado uruguayo. Primero, la ley de caducidad es una renuncia procesal, por ende, es inderogable, es irrecusable, es decir, es un modo extraordinario de concluir un juicio, acá y en cualquier parte del mundo de los países racionales republicanos. Derecho comparado, eh, analogía jurídica, en todos los estados, este principio que establece el Código General de Proceso, en todos los estados de derecho republicano-democrático está. Está. Es la base, como diría Bambino Beira, pero la base está. Es decir, esto, esto es un principio universal de derecho, es algo básico, está en la tapa del libro. La renuncia procesal es un modo extraordinario de concluir un juicio. Chao, se terminó. No se puede tocar eso. Es como si tocaras la ley de amnistía. Entonces, si tocas eso ¿qué pasó. ¿Violaste qué? ¿Qué otro principio? La seguridad jurídica. Violaste seguridad jurídica. Desestabilizaste todo el Estado. La seguridad, lo, y un terremoto vino. Todo eso hay que poner en un juicio, en un escrito judicial, para, conmover, para que vean los miembros del tribunal, ah, pero pará, en Uruguay hubo una renuncia procesal. El Estado, claro, estableció una ley de pacificación nacional a través del recurso procesal de la renuncia, y eso es irrevocable, claro, es un modo. Ya es extraordinario concluir un juicio y es una ley especial, lógico. No afecta al derecho, no extingue delitos. Los delitos siguen siendo los mismos, porque no es una ley general, de efecto general. Es una ley para casos particulares, por eso es una ley especial. Y está perfectamente, claro, el Estado decidió emplear su derecho facultativo de renunciar a esa pretensión, por ende su modo de concluir el juicio. Lo concluyó para siempre, como lo hizo con la otra ley de amnistía, está bien. Ah, y además, mira, crearon una fiscalía. Y la Fiscalía dice que persigue delitos de lesa humanidad en el marco histórico de los años 1973 a 1985, pero es como si tenían una ley que había renunciado. Si tienen una ley que es una renuncia procesal, eso es irrevocable. ¿Cómo están persiguiendo delitos de lesa humanidad vinculados a ese periodo de esa dictadura? ¿Qué está pasando acá? ¿Tienen que enterarse de todo eso? Eso no está en los escritos. Tienen que enterarse que el artículo 15 del Código Penal recoge el principio universal el principio jurídico universal del derecho penal, de la ley penal irretroactiva cuando es más grave o es inexistente en el pasado. Artículo 15. Sumale ese, ese argumento. Sumale el argumento del artículo 11 del Estatuto de Roma al cual suscribe Uruguay, que dice exactamente lo mismo que el artículo 15. La ley penal más grave o la ley penal inexistente en el pasado, la nueva tipificación penal, no se aplica al pasado. Es irretroactiva, se aplica hacia el futuro. Artículo 11 del Estatuto de Roma que Uruguay suscribe. Es decir, ahí tenés otras dos piezas de derecho vigente, de altísimo valor jurídico en la jerarquía, que a su vez están reforzando el hecho de que la Fiscalía de Lesa Humanidad, que además es una fiscalicia penal, no está en la órbita del Poder Judicial como así lo, lo, lo instruye y lo ordena la Constitución. A su vez también, tiene que citar los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución. Tiene que citar el artículo 15 del Código Penal y el artículo 11 del Estatuto de Roma. Esa cláusula que está en correlación es compatible con lo que establece el artículo 15 de nuestro Código Penal. Artículo 15. Cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. Cuando las leyes penales configuran nuevos delitos o establecen una pena más severa, no se aplican a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. Principio de irretroactividad de la ley penal más grave o inexistente. Nulan pena sin el ¿Qué dice el Estatuto de Roma en su artículo 11? Competencia temporal de la Corte Internacional Penal. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. ¿Cuándo comienza el Estatuto de Roma? 1998. ¿Cuándo suscribe Uruguay el Estatuto? 2002. ¿Cuándo promulga la ley? 2006. Entonces, los delitos de lesa humanidad, ¿cuándo son perseguibles e imputables en nuestro Estado? de A partir del 2006. Todo eso hay que decirle al Estatuto de Roma. Entonces, ¿el Estatuto de Roma qué, qué conclusión jurídica les parece a ustedes que va a sacar después de todo esto? Ah, pero para un poquito, acá los que están cometiendo delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado es el Estado uruguayo. Claro. Se invierten los papeles. Es el Estado uruguayo porque están desavenencia total con los principios generales del derecho, con lo que suscribe el Estatuto de Roma, con el artículo 15 vigente del Código Penal y con el principio general del derecho procesal de la renuncia como un modo, la renuncia a la pretensión procesal como un modo extraordinario de concluir un juicio. Y el Estado uruguayo tiene todo el derecho a de hacerlo y ejerció el derecho facultativo ¿tá? de proponer y promulgar una ley en la cual renuncia a su pretensión procesal en esos casos, así como amnistió a los otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué van a decir? Ah, pero esto encuadra en la situación que plantea el Estatuto de Roma en cuanto a que cuando el Estado es un Estado fallido de derecho, cuando sus instituciones son muy débiles, no responden a las garantías de los procesos judiciales y no responden a las garantías de los principios generales del derecho, a los principios universales, no responden a las garantías de su propia constitución, la cual perfectamente es una constitución de, de un Estado de Derecho democrático, representativo y republicano el que está violando derechos humanos es el Estado uruguayo claro por eso es una demanda contra el Estado pero si no tiene todas estas piezas jurídicas que le den fundamento de derecho a esa denuncia, a ese escrito judicial está todo muy flojo no no, 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 no alcanza con poner uno o dos puntos y después hacer un relato de la situación siempre caen en lo mismo y de que son viejos y que hay un artículo que dice que, que, que las cárceles no son para martirizar sino que son para reeducar pero esos son argumentos ya muy colaterales muy muy laterales estos son los argumentos centrales que hay que poner y de que porque son viejos sino, eso no tiene nada que ver bueno, venía a cuento esto porque vale la pena. Creo que con esto ejemplificamos qué pasa, qué efectos produce cuando el Estado de Derecho no está y te legislan otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Estado de Derecho lo dejaron de legislar, pasan todas estas cosas. Y repito, esto no es en defensa de militares presos en condición de militares o policías en condición de policías, y no es una defensa a esas personas o a título personal. Estoy defendiendo el Estado de Derecho. Estoy defendiendo nuestro poder judicial. Estoy defendiendo las garantías de un debido proceso. Estoy defendiendo la Constitución de la República. Estoy defendiendo nuestras libertades porque somos todos iguales ante la ley. Y como este Estado ya es un Estado con un golpe técnico, tenemos un golpe técnico de Estado. Hoy son afectados un montón de ciudadanos, como todos nosotros, que por estar en condición de militares que integraron aquel gobierno, siendo subordinados y muy jóvenes en esa época, están sufriendo. Este atropello, estos embates, esta prisión indebida, esta inseguridad jurídica en la que cayeron cuando derogaron lo que es inderogable, una ley de caducidad, y sometidos por una fiscalía de lesa humanidad que es ilegal, es inconstitucional y en verdad es un instrumento de terrorismo político. Esa fiscalía es el terrorismo político por dentro del Estado. Antes lo hacían con las armas y ahora hay un familiar de Tupamaros que lo hace dentro de una fiscalía ideológica, atentando contra la libertad de un montón de ciudadanos que les tocó tener esa condición en esa época. Es el Estado de Derecho que estoy defendiendo. Y este es un ejemplo que traje. Lo traje hoy como ejemplo, no lo traje para hablar de la situación de los presos de Domingo Arena y que hay que liberarlos, que también hay que hacerlo, obviamente. No estoy, pero no estoy hablando por el tema en sí, sino que lo traje a modo de ejemplo para ilustrar cuáles son los efectos perniciosos negativos que te, te da un Estado cuando es mal legislado. Y es mal legislado cuando legisla no obedeciendo a la Constitución, no obedeciendo a los principios generales del derecho, no obedeciendo a los principios de las libertades personales o individuales, no obedeciendo a la doctrina más recibida. Eso es lo que pasa cuando no se legisla derecho y se legisla un modelo corporativo hoy ideológico marxista en este estado social marxista que tenemos. Nos vemos la semana que viene, y sí, para seguir viendo y preguntando, ¿y, y viste, en dónde estamos? ¿Viste dónde estamos ¿no? Bueno, vamos a ver eh, en, este, eh, en este lugar en el que estamos, en este momento, a ver si se puede hacer algo también, se puede mejorar en algo, qué sé yo. Pero no estamos escuchando ningún eco, ninguna voz desde el sistema político. Que se empieza a hacer cargo de esto. Y ahora en campaña electoral, ¿escucharemos algo respecto a todos estos temas? No lo creo. No se escuchan voces de parte del sistema de quienes hoy nos están gobernando. Nos vemos el lunes para seguir viendo en dónde estamos. Chau.